Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Karm y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Necromunda. Que si recordáis, gente, bueno, en el capítulo anterior hicimos la misión 2 de la campaña Kolos 44, en la que, bueno, básicamente pues asaltamos un tren, liberamos a un preso, pero al final no nos sirvió de nada, o sea que acabamos matándolo. Y vamos con Generatorum. Se busca Silver Talon, vivo o muerto. 250.000 créditos, chaval. Casi nada. A ver, armas. No, no, la Striker mejor. Puedo meter de secundaria la Pirus Legacy esta. Equipamiento tengo. Este que tiene más armadura, ¿no? ¿Cuál me he puesto? El que tiene más armadura, 58 y el otro 53. Sí. ¿Objetos de estado tengo alguno? Creo que no. Pues sí, sí que tengo. Pues me lo pillo. Resistencia y bonificaciones de botín, vale. Este me da resistencia al bioquímico, algo de eso. Este me da armadura. Bonificación de botín o 8 de vida. Bonificación de botín, ¿no? Y consumibles tenemos granadas, botiquines, tenemos uno solo, pero tenemos 3 stings de estos. Mapas, esto no sé lo que son, pero de todos modos no tengo crédito. Por cierto, voy a quitar el ratón de aquí en medio. O sea que, vale, vámonos. Iniciar misión. Capítulo 3. Los Iron Vipers se van a instalar en un Generatorum controlado por una banda Goliath conocida como Steam Dogs. Ahora son forajidos también, así que hay muchos créditos en juego por abatir a los Iron Vipers. Pero ten cuidado, una banda Escher, las Black Serpents, también buscan revancha. Pues llevo bastante sin jugar, así que espero no liarla. Damn. Think anyone's gonna pay out a bounty on a tentacle? No, buddies. The warlocks think that some beast has given them an opportunity to take down their lives. Están peleándose entre ellos, no sé si entrar o no, ¿sabes? Muy lejos. Ataca. Vale. No sé exactamente hacia dónde tengo que ir, tío. No me acuerdo cómo era para ver. Vale, llega a lo más alto de las trincheras y encuentra la manera de cruzar la pared del generatorio. Ok. Pues tenemos que subir entonces, ¿no? Esto es que es medio laberinto todo, ¿sabes? No, me caigo. Me caigo. Vale. ¿Por dónde subimos? ¡Hostias! ¿Qué tiene esto? ¿Un puto lanzagranada? Campo de fuerza. Me vienen aquí con lanzagranada, ¿sabes? A ver, por aquí yo creo que puedo subir. Vale, me están reventando, me están reventando, me están reventando. Me están reventando, tío. Y estoy más perdido que perdido, chaval. Vale, fuera 50 de vida, ¿eh? ¿Dónde está el gordo, tío? Vale, fuera uno. Fuera otro. Y ahí ya le han disparado, tío.
Es que hay dos bandas aquí. Tendrás que subir para ver mejor la zona. Es verdad, las balizas. ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Esto es una baliza, ¿verdad? Es verdad, tío. Tengo que seguir el rastro de balizas. Munición, pero no veo balizas aquí. Explora, 130, allá arriba. Tranquilízate. Vale, por aquí. Ok. Ah, por ahí me caigo. Ahí arriba creo que no soy capaz de llegar, ¿eh? ¿Puedo llegar ahí arriba? No lo sé. Vale, me estoy acercando. Este está muerto, ¿no? A ver, había conseguido subir arriba, tío. No sé ni cómo. Dame los créditos. Y el problema también es que hay dos bandas, tío, enfrentadas. Y las dos van en contra mía, ¿sabes? Vale, acabo de encontrar un cofre, no sé ni cómo. Traje subcutáneo, Pyrrhus Legacy. Y otra Pyrrhus Legacy más uno. ¿Cómo cambiábamos de arma? Tengo la Pyrrhus Legacy más uno, la Striker. Pues vamos a cambiar esta por esta. Y me voy a quedar con esta. Y tengo que llegar allá arriba. ¿Cómo había subido yo antes, tío? ¿Ha muerto? No, se ha metido bajo tierra el hijo de puta. Vale, tengo que llegar hasta aquella baliza de allí. Ya, ya. Ya sé que tengo que subir, lo estoy intentando, pero no encuentro el camino. Lo había encontrado antes, pero me he perdido y ahora ya. Por aquí creo que puedo subir, ¿no? Es más, creo que subí por aquí antes, ¿verdad? Sí. Vale. Looks like the Orlocks tried to break through the wall with an ambot. Perfect. They've done the hard part for you. Can you finish what they started? Por supuesto. Voy a pillar esto. Que no vamos tampoco muy sobrados de vida y de... Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues no me deja interactuar. Misiles Ambot. Usa el Ambot Orlol para crear una grieta. ¿Cómo lo uso?
Vale, creo que he encontrado la entrada, ¿no? Por aquí, vale. Tenemos un cofre también. Ya, me han dado esto a tomar por culo. ¿No ha soltado arma ni nada? Parece que no. Vale, lanzar misiles. Y yo supongo que ahora tendré que pasar por ahí, ¿verdad? Tiene toda la pinta del mundo. Grieta, vale. He tenido que gastar un botiquín, tío, porque me cayó antes y si no lo gastaba me mataba. Vale. Estoy dentro, ¿no? Ok. Ahora sí. Generator. Ejecutado. ¿Vale? Por aquí. Otro fuera. Hay alguien que me ha disparado. Como tenga que pararme a matarlos a todos, no acabo hoy, tío. Vale. ¿Qué zona es esta? Por cierto, ni un botiquín me queda, ¿eh? No hay cofre ni hay nada por aquí. Se me olvida usarlo muchas veces. Y tú fuera. Vale. Esto es quitado del medio. Información, abrete camino entre las filas enemigas y llega hasta la criatura. ¿Cómo se lanzaban granadas, tío? A la Q, claro, pero yo la Q, yo estoy jugando con mando, yo no sé cuál es la Q. Voy a probar a la triángulo, vale. O Y, en mando de equipo. He dado la vuelta, ¿verdad? Tengo que subir, creo, por aquí. Ascensor, sí. De acuerdo. Me tengo que enfrentar a ella, ¿no? De puta madre. Me ha reventado. Me ha reventado y no le hago ni cosquillas, ¿sabe? Que es lo peor.
¿Vale? No sé por qué no me ha apuntado ahí, ¿eh? 18 de vida. Claro, claro que sí. Claro que sí. Tengo que disparar porque disparando me curo, tío. Pero estoy jodido, no, más todavía. Ok, ok, ok. No, no te quedes sin munición ahora. Vale, toma. Vente de vida, vente de vida. A ver si puedo llamar ya al mastín, tío, a mi perrito. A ver, por lo menos que me ayude a marcarme a los enemigos, ¿sabes? Además, no me quedan botiquines, tío. ¡Ataca! ¡Ataca! Munición, no me queda munición, no me jodas. Vale, tengo la escopeta, pero... Hermano, pues la escopeta pica, ¿eh? Mirad los agujeros que le estoy haciendo. Madre de mía, tío. Qué shooter más frenético, hermano. 13 de vida. No, no me da, 27. 22. Estoy intentando buscar por si encuentro munición de la Striker o algo, tío. Pero me da a mí que no, ¿Te vas o qué, cagao? ¡Oh, puta madre! Me ha dado. Ataca. Y ayúdame. Han reventado a mi mastín, ¿eh? ¿Vale? Hermano, ¿cuántos quedan? A ver, es que tampoco hace mucho daño esto si es desde cerca, ¿sabes? Hace más daño desde lejos. Striker, 50 balas. Vale. Me valen. Dame munición. Dame munición. Me he quemado, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo a todo esto? Desastre del horror del pantano. ¡Guau! Me han puesto fino. Te pillé. Okay.
Vale, estamos vivos, tío. Hemos pasado. Mata al monstruo. ¿Qué monstruo, tío? ¿No, no he tenido ya suficiente? Por lo menos que me den vida, ¿no? Y munición. Ok. Hanshin Ai. De acuerdo, me la voy a poner aquí arriba. Tengo la Striker, la Hanshin Ai, la Iron Fierce y la Pyro Legacy. Y aquí arriba no me la puedo poner nada, tío. A ver, me pongo la Pyro Legacy esta. Lo que pasa es que esta tiene... No me deja. Nada, me quedo con esta, ¿no? Me quedo con esta, que tiene pinta de estar bastante tocha. Vale. Vamos allá. ¿Qué tengo que matar? Guardando. Escapa del generador 1 y sálvate. Pues no tengo vida. Vale, pero creo que... Abrir la puerta. Ya decía yo que algo fallaba. Voy a pillar... Striker 30 balas. Mejor que nada. Munición, vida. Estoy muertísimo, muertísimo. Eso por ahí, esto para mí. Vale, les he dado la vuelta. Los dos fuera. Arriba a la izquierda tengo otro. Headshot. Vamos a pillar la munición. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar esto. Don't move. That's one of the things you're gonna do for me if you want to live. My brothers have got my back. Que vengan, los espero. No, they're not. Talk. Who are you working for? Where's the silver talon? You're a dead woman. Any moment now. Should we try that? Hey! Are you big lumps of stim blubber looking for some Orlok scum? I think I've found him. Come on over! He's all yours! Now, last chance. Talk and you live. Oh, really? You're gonna protect him all by yourself? ¿Y esta quién es ahora, tío? ¡Buah! Me han puesto finísimo, ¿eh? Toma. Más alta, ¿no? Ahí lleva. Información, escapa del generador y sálvate. ¿Cómo? Vale. Vamos a tirar eso por ahí.
Hermano, 15 de vida, 11, 10, 9. Y me he quedado sin munición, me he quedado sin munición, me he quedado sin munición, me he quedado sin munición. No tengo nada, ¿eh? Estoy muertísimo aquí. ¡Guau! Esa granada me ha devuelto la vida. ¿Dónde? ¿Alguien más? ¿Qué pasa, chulo? Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya. Dame Striker, vamos a recargar. Escapa. Guardando, vale. Misión completada, tío. Pistolas nada, a ver. Tenemos la Pyrrhus Legacy más uno. La puedo cambiar por esta, que tiene. Tiene más precisión, más estabilidad, más penetración, más daño, la cambiamos. Y esta es más o menos igual, pero tiene 73 de daño. ¿Y cuánto tiene la mía? Tiene 73, tiene el mismo daño, misma cadencia, básicamente la misma. ¿Verdad? Sí, ok. Pues con las armas esto lo dejamos aquí. Especiales, las Anshinai. Esta sí que me la voy a colocar por aquí para tenerla. Pesado en nada, traje tenemos. El subcutáneo ligero este me da 59 armadura y resistencia al fuego. Que es que no sé cuánto me puedo equipar. De todos modos, lo voy a reemplazar por este. Es que creo que me puedo equipar solo uno, pero puedo llevar varios, ¿sabes? Y luego objetos, tenemos probabilidad de golpe crítico. Este me da resistencia, armadura, bonificación y PS. Probabilidad de golpe crítico. Uf, probabilidad de golpe crítico. Y los demás sí que creo que voy a dejarlos tal y como están. Tecnología nada. Amuleto. Tenemos. Amuleto de la suerte. A ver, espérate. Amuleto. Amuleto me puedo colocar. Una barbaridad, ¿no? Pues me lo coloco todo, tío. Me puedo poner tanto, pues me los equipo. Y nada más, lo demás lo vendemos. Continuamos. Misión completada, tío. Ahí está. 1500 de impuestos. Hemos conseguido dos cofres del tesoro. No hemos necesitado este, ni costes médicos, ni nada. Y estilo de ejecución clase B, ok. Volvemos a Martyr's End. Quiero ver si puedo mejorar, porque creo que vi que podía mejorar al Mastín, tío. Tenemos nuevas armas. Perfecto. Este, ¿no? Médico clandestino. He venido por mi Mastín. Vale, podemos mejorarlo. Tenemos. Primero tengo que mejorar la cabeza biónica y esto me da. Aumenta los PS en más 24. Vale. Cuerpo biónico. Más 6 de armadura. Y garras biónicas. Más 102 de velocidad. Pues vamos a pillarle una de cada.
Mirad, tío, cómo se está cambiando. Parece muy guapo. Mira la cabeza ahora. Wow, ahora impone más, ¿eh? Ahora impone más. Ok. ¿Qué hago? ¿Sigo mejorando el mastín? Voy a intentar mejorarlo en todo lo que pueda. Rastrear olores. Me parece bien. Armadura craneal que me mejora. Cubre casi todo el cráneo. Mejora la armadura de la cabeza y reduce los daños. Vale. Me voy a gastar todo en el mastín, tío. Aumenta el daño en los ataques cuerpo a cuerpo. Aumenta la penetración de armadura. Aumenta la posibilidad de daño crítico. Ok. Luego, un cuerpo biónico. Tenemos bonificación de salud. Nice. Reducción de tiempo de recarga. Vale. Duración adicional de 4 segundos. Nice. Y bonificación de alcance de 1 metro. Nice también. Y luego, garras biónicas. Tenemos mejora de reflejo, 7% de probabilidad de esquivar. Y armadura subcutánea que me da 9 de blindaje de pata. Supongo que de armadura, ¿no? Perfecto. Pues no lo hemos gastado todo en nuestro mastín. Voy a ver si me puedo gastar algo en mí, que tengo 2000. Pero no creo, ¿no? A ver, pulso caótico, quizá. Espirales magnéticas. Biopotenciador. Recibe menos daño si te quedan pocos PV. Importante. A ver, claro, me gustaría pillar. Sentidos agudizados. Da la sensación de que todo se mueve más lento alrededor del personaje. Disparo perfecto. Durante un periodo de corto de tiempo, 4 segundos, la mirilla del arma apunta a los enemigos por sí misma. Por la cara, pues vale. Vamos a pillar disparo perfecto. Nice. Pues vamos a hablar aquí con Jericho a ver qué nos cuenta. Mira nuestro mastín ahora, tío. Ahora da miedo encontrártelo delante. Sí. And I hear you made a mess of the Iron Vipers. Not as much as I should have. How so? Doesn't matter. They're old friends of yours, those Orlocks. Who told you that? Just a hunch. And it was the Black Serpents that spoiled your fun. Been following me again. You? No. But like I told you, we're following the same trail. Sometimes smart doesn't pay. Well, perhaps the time will come when it will. Vaya a investigar un poco, ¿no? Nosotros objetivo, hablar con la tabernera. ¿Qué te pasa a ti? Or celebrating with a little wild snake. Celebrating. I heard you took the Iron Vipers down. Yeah, with nothing to show for it. The one that got away, huh? Second best it is then. Still, I heard the Iron Vipers. Perdonad un momento, tío, que he abierto lo que no tenía que abrir. Vale. No me he enterado de lo que me ha dicho, tío. Radiatorum. Vale, tenemos que hablar por aquí, supongo que con el de las cúpulas, ¿no? Ya de cúpula. Good. I don't need anyone following me around. Oh, not with you. With all the goings on around here. The Iron Vipers are struggling to keep a hold of all their territory after your last couple of runnings. So I heard. You know where? What's it worth? Plenty, if you're right. Well then, I'll show you. But it's not gonna be easy getting there. And? What's the problem with that? The only one I can... Vale, nos has dicho, creo que sí, porque nos da a elegir misión, donde se esconden los Iron Vipers ahora. Lo que pasa es que vamos a tener minas, tío, y eso un poco con...